So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a bell? Do you think you can tell? Bienvenida, ¿cómo te llamas? Gracias, me llamo Natalia. ¿De dónde sos? Soy de Montevideo. ¿Cuántos años tenés? 22 años. 22 años, no parece. Mirá, una voz bien madura en tu capacidad de interpretación. Ah, bien. O sea, nos conmovió a todos, es visible todo esto. Ahora viene la etapa más difícil para nosotros, porque viene tu etapa de disfrute total, de relajarse, de pasarla bien, porque te lo mereces, porque lo hiciste de una manera espectacular. Te felicito y bienvenida a La Voz. Hola Nati, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo nerviosa, bien? Pero ahora ya estoy. Yo te puedo decir la verdad, no se notaba nada que estabas nerviosa. Porque cuando estabas cantando, calculo que estudias canto, ¿no? Sí, sí. Porque se nota que tenés una relajación acá y en las manos, en todo, que no es muy común generalmente los participantes que suben a este escenario, casi siempre están como más tensionados. Lo tuyo fue como muy, muy relajado y eso es algo muy lindo. Tenés unos riffs muy hermosos también. Gracias. Y obviamente ya te voy diciendo que ese pantalón, tengo uno muy parecido. No, tengo uno muy parecido que volvió es el chamullero. ¿Con quién haces clase de canto? Tomo clases con Juan ¡claro! Dietrich. ¡Claro! Tenemos el mismo profe, ¿te das cuenta? Un genio. ¡Qué casualidad! Yo también. Te quiero dar la bienvenida. Realmente tienes una voz muy particular que vamos a saber disfrutar muchísimo dentro del programa. Así que felicidades y una vez más, bienvenida a La Voz. Muchas gracias. Hola, Nati. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy feliz de haberte escuchado, de haberte disfrutado. Y a vos se te notó muy cómoda, muy ensalada. Creo que tenés una forma de cantar que es distinta, muy distinta a lo que venimos escuchando. Me encantó, me gustó. Yes. Me parece que se puede trabajar muy bien con vos y para eso nada mejor que mi equipo, no tengas dudas. Tan lindo lo que hiciste, es lindo, esa es la palabra, porque se nota que te gusta, que lo disfrutaste, que lo pasaste bien, así que ahora, bienvenida a La Voz, relájate y acá estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Si venís a mi team, yo voy a estar feliz. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Bien, ¿y tú? Bien, súper contento y contento de todas las cosas que te están diciendo, porque realmente son reales. Te encontré como un sonido así lindo para cantar una canción country. Bueno, sos una cantante que yo estaba esperando, porque necesito una cantante como tú y más. Me gustan tus pantalones. Están divinos. Fundamental. No, el collar es maravilloso también. ¡Qué chabullé! Las uñas. Bien, vas bien. La presencia que tenés. Les dije que era contagioso. Y la soltura arriba del escenario. Y eso se logra
con alguien que haya estado suelto arriba del escenario. Porque ellos tres es quietitos cantan. ¿Qué? Ni ¿qué se mueven. ¿Pero qué decís? Sí, todo. Te felicito por estar acá. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento. ¡Tu momento! Tu momento es el momento del disfrute tuyo y de nuestro mini calvario aquí de segundos, pero nos la vamos a pasar muy bien. Aunque igual la veo venir media fea para que sabemos que va a ganar. ¡Ay, sí! Sí, nosotros queremos lo mejor para déjenla, vos. Chicos. Déjenla pensar. Natalia, ¿a quién? Vámonate, ¿con quién te vas? Vámonate. Bueno, primero agradecerles a los cuatro. Para mí es un honor. No sabía qué esperar. Y la verdad me quedo re contenta. Es un honor estar frente a ustedes y que me hayan elegido. Para mí ya estoy hecha. Gracias, y bueno, voy a ir con una decisión que ya tenía medio pensada de antes. Sí, la tenía de antes. Lo siento. Voy a ir con Aus. ¡Oh! Me va a matar el impacto. Y bueno, Eva. Era como cantado, ¿no? Era como un moto cantado. No, no te calientes, estaba en la vida. Estaba no te vayas, no te vayas, Rubén. Cuando dijo, no, venía con una decisión. Y yo dije, no. Y dice, lo siento. Dije, generó ya un está, suspenso. No soy palo, dije. Generó un suspenso ahí. Es difícil, es difícil. Me pidió disculpas. No, mirá lo que le hiciste. Yo te quiero. Lo que le hiciste a Rubén. Yo te quiero. Mirá lo que le hiciste a Rubén. No te preocupes, no te preocupes. Cero rencor. Nati, bienvenida al Austin. Bienvenida a La Voz. Y bueno, a partir de ahora a trabajar, pero más que nada a divertirse y a disfrutar, sí. ¿Ok? Yeah. Arriba, Nati. Gracias, Nati. Gracias.